Bueno, hasiko gara. Bueno, eskerrik asko tortzagatik Donostiako Udalak eta San Telmo Museoak antolatutako hitzaldi honetara. Gaur bakizue Susan George dugu gurekin eta vamos a hablar del TTIP. El tratado que están negociando los Estados Unidos y la Unión Europea. Este tratado creo que es un ataque contra la democracia. Es un tratado que, de formalizarse, de firmarse y ratificarse, dará un enorme poder a las corporaciones transnacionales y quitará el poder a los ciudadanos y a sus representantes políticos y sus gobiernos. Así pues, la razón por la que estoy hoy aquí es porque quiero que ustedes sepan todo esto, que se lo comuniquen, que se lo cuenten a otras personas para que cuando llegue el momento tengamos suficientes ciudadanos informados al respecto de este tratado y que todos podamos movilizarnos y unirnos y luchar contra él y derrocarlo. Antes de eso, voy a tener que darles muchas malas noticias. Esta tarde prepárense para escuchar muchas malas noticias. No podemos aceptar este tratado. Y cuanta más gente lo conozca y sepa sobre él, más posibilidades tenemos de derrotarlo. Pero los medios no nos acompañan mucho. No sé en España cómo serán las cosas, pero sin duda en Francia y en otros países en los que he hablado, los medios de comunicación no hablan sobre este tratado. O bien piensan que es demasiado aburrido, o piensan que es demasiado complicado que la gente comprenda sus implicaciones. Pero esto no es cierto, no es tan complicado como para que la gente no lo entienda. Lo cierto es que no nos están ayudando a darlo a conocer y, en mi experiencia, cuanto antes la gente sepa de lo que va este tratado, mejor. Porque cuanto más sabe la gente, más quieren leer al respecto. Y hay una razón para que la gente acabe odiando lo que incluye este tratado. Veamos. El nombre es Área Transatlántica de Libre Comercio. Se resume en TTIP o TTIP. ¿Es sobre comercio y es transatlántico? Sí. Es una alianza o un tratado en el sentido de que incluye una unión de empresas muy grandes a ambos lados del Atlántico, y de esto hablaremos con más detalle en un momento. Pero este tratado, esta asociación, no es entre las personas, entre los pueblos de los Estados Unidos y de Europa, sino únicamente entre las élites y las grandes corporaciones. La parte de comercio, ¿es sobre comercio? Bueno, solo un poco. Porque en cuanto la gente piensa en comercio, piensa en vender cosas cruzando las fronteras. Y a veces hay aranceles que se deben abonar si se quieren vender sus productos en otro país. Y entre Europa y los Estados Unidos, los aranceles son muy bajos ya. De media son del 2 o el 3%, con lo cual no merece la pena hacer mucho ruido o complicarse mucho la vida con negociaciones eternas, simplemente para que estos aranceles en las fronterías bajen más del 2%, al 1% o incluso al 0%. Eso no es sobre el comercio, excepto en un ámbito muy concreto, la agricultura. En este ámbito sí que tenemos protecciones en Europa, porque, y además creo que están bien esas protecciones. Es bueno que las tengamos, porque en primer lugar las granjas estadounidenses están muy, muy tremendamente mecanizadas y capitalizadas.
tienen superficies enormes. Y los granjeros que tienen menores granjas en Europa no pueden competir de ninguna manera con la agricultura estadounidense, donde tienen entre 60 a 200 hectáreas. O sea, no hay forma posible de competir con la producción industrial, que por ejemplo para la soja y para el maíz es enorme, y son alimentos que se encuentran en prácticamente cualquier comida procesada que encontramos en los supermercados. Y esos maíces y sojas proceden de los Estados Unidos. Los que vengan de los Estados Unidos serán organismos genéticamente modificados en al menos el 85% de los casos, si proceden de Estados Unidos, repito. Esa es una de las razones. Son transgénicos, claro. Otra razón por la que nuestros granjeros no pueden competir, y he visto hoy un mensaje al respecto en Internet que me ha agradado mucho. He visto que el ministro de Agricultura polaco decía que los granjeros polacos no pueden competir y que tenemos que protegernos de esto. Si se adopta este tratado, será muy malo para Polonia, decía, pero también será malo para Francia, para España y para otros países, porque tenemos muchas granjas pequeñas, mientras que en los Estados Unidos hay 2,2 millones de granjas que alimentan a todo el país, 300 millones de personas, y encima, además de eso, son el mayor exportador agrícola del mundo. Eso les da una idea de su productividad. En Europa todavía tenemos 13,7 millones de granjeros, pero si se adopta este tratado, les prometo que vamos a perder millones de granjeros. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Cuál va a ser su empleo? ¿Qué va a ocurrir cuando pierdan sus medios de vida, su trabajo en la agricultura? No tenemos ya suficiente desempleo en Europa sin necesidad de arruinar nuestras propiedades agrícolas. ¿Y quién va a proteger nuestros paisajes si no son los granjeros? Tenemos la suerte de vivir en países muy hermosos, y eso se debe en gran medida al hecho de que han sido cultivados durante cientos y cientos de años. Entonces, simplemente porque los estadounidenses quieran exportar su maíz y su soja y muchos otros cultivos más a Europa, no es una razón suficiente para bajar nuestros aranceles, que en la agricultura la media ahora, como les digo, es del 12 al 14%. Entonces, el tratado va en este sentido. Es sobre agricultura y en menor medida sobre automóviles, pero no trata mucho más sobre el comercio. Digamos, entonces, tratado transatlántico de comercio e inversiones. Está también el elemento de las inversiones, y eso sí, trata mucho de inversiones. Ya tenemos muchas inversiones transatlánticas, casi 3 trillones de dólares. Hay más inversiones estadounidenses en Europa que viceversa. Pero son unos 3 trillones. A mí me cuestan mucho los números en español, y espero que los traductores, las intérpretes, puedan traducirlo bien. Estamos hablando de un 3 seguido de 12 ceros, para aclarar las cosas. Ese es el volumen de la inversión. Esto podría ser una buena idea, pero una de las principales cláusulas de este tratado tratará, sin duda, sobre una disposición muy concreta para salvaguardar a los inversores. Bien, esta disposición tiene una larga historia tras de sí, porque en la actualidad hay 3.200 tratados bilaterales. Repito, 3.200 tratados bilaterales que ya han sido firmados, y todos ellos incluyen ya esta cláusula. Esta cláusula se llama el sistema de acuerdos de inversores y estados. Inversores al estado. Esto significa
que si una compañía no está satisfecha con el tratamiento que le da un gobierno, o si no está contenta cuando un gobierno quiere adoptar una ley nueva, por ejemplo, para proteger a sus ciudadanos, o para proteger el medio ambiente, o lo que sea, esa empresa, de acuerdo con estos tratados, tiene el derecho de demandar al gobierno en cuestión, no en un tribunal normal, sino en un tribunal privado, que será un tribunal con abogados privados y tres arbitradores privados. Estos arbitradores, estos árbitros decidirán si la empresa tiene razón, es decir, si el caso procede, y en ese caso el gobierno tendrá que compensar a la empresa o bien cambiar la ley. Voy a darles algunos ejemplos para que lo comprendan. De acuerdo con un tratado que fue firmado por la mayoría, sobre todo la mayoría de los que firmaron eran europeos, había una empresa, Vattenfall, sueca, que demanda a Alemania porque Alemania decide deshacerse de sus plantas nucleares. Y esta empresa sueca distribuye electricidad, produce electricidad. Su queja es que eso va a dañar sus beneficios. Todos los tratados incluyen una cláusula que dicen que si las expectativas razonables de la empresa no se cumplen, tiene derecho a demandar. Si siente que se le ha expropiado parcialmente, entre comillas, tiene derecho a demandar. Y Vattenfall está demandando o está pidiendo 4.800 millones de euros a Alemania porque decidió deshacerse de la energía nuclear. Así pues pueden ver hasta qué punto puede ser dañino para cualquier país que quiera cambiar sus políticas. En otro tratado, dos tratados más de hecho, Philip Morris, el productor de cigarrillos, de tabaco, está demandando a los gobiernos de Uruguay y de Australia porque ambos gobiernos quieren vender cigarrillos y tabaco en paquetes lisos, en gris o en marrón, en colores que no sean atractivos para la gente, y les quieren poner un logotipo muy pequeñito poniendo la marca, pero el resto del paquete será de un serán avisos de salud, o sea, van a poner fotos de, por ejemplo, de los pulmones de gente enferma, ese tipo de cosas. Todavía no se ha tomado una decisión respecto a estos casos, pero la decisión de los gobiernos de poner estos paquetes lisos es la de proteger la sanidad pública. Pero la empresa les dice, no, me están expropiando parcialmente. Así pues, pueden ver que estas cláusulas son muy amplias y permiten a las compañías poner en tela de juicio cada vez al país que decida adoptar una ley que mejore la situación de la población, pero no los beneficios de la empresa. Otro caso, Veolia, la empresa francesa, ha demandado al gobierno de Egipto porque Egipto decidió aumentar los salarios mínimos. Es decir, creo que esto es una gran amenaza. Y cualquier persona trabajadora debería preocuparse por esto. O sea, si un país ni siquiera tiene el derecho de subir el salario mínimo interprofesional de su país, por miedo a que les demanden unas empresas, entonces las empresas pueden hacer cualquier cosa. Ha habido otros casos en Ecuador. Occidental Petroleum, una empresa estadounidense, ha demandado al gobierno de Ecuador y recibieron una compensación de 1.800 millones de dólares porque Occidental
pedía taladrar o agujerear una zona, perforar una zona concreta, y el gobierno dijo, no, ahí no se puede perforar esa zona, es una zona protegida. Y Occidental se dirigió a un tribunal de los que les he explicado, y el tribunal zanjó diciendo que la empresa tenía derecho a perforar esa zona y que por eso precisamente habían invertido en Ecuador. Entonces ahora el gobierno de Ecuador tiene que pagar $1.800 millones a Occidental Petroleum, una de las empresas más ricas del mundo. Esto es simplemente una muestra de los casos que se están dando. Tenemos 640 casos de diferentes tratados bilaterales en estos momentos. Y si tuviésemos un tratado de inversión entre los Estados Unidos y Europa, habrá miles de empresas que tendrán derecho a demandar. España ya está siendo demandada por otro caso, otro tratado. No conozco los detalles, pero sé que España decidió en un momento dado que iba a financiar las energías renovables, y luego con todos los recortes en los presupuestos y la política de austeridad dijeron, bueno, no podemos financiar esto, las energías renovables, y las empresas de energías renovables se han dado cuenta de que sin estas financiaciones no pueden seguir adelante y están demandando a España, al gobierno. Se pensó que era buena idea trabajar con las energías renovables, pero sin recibir estas ayudas financieras no son rentables y no pueden seguir adelante. Y entonces de repente la empresa puede demandarles y probablemente España tenga que pagarles algo. Bueno, ¿cuáles son las estadísticas de todo esto? Porque estos juicios son caros. Un árbitro cuesta 3.000 euros o dólares más bien al día y se contratan a tres. O sea, ya estamos hablando de $9.000 al día. Y luego hay unos cuantos abogados por ambos lados que son abogados muy especializados. Normalmente abogados estadounidenses o británicos. Y son gente bastante elitista que ganan entre $800 y $2.000 la hora. O sea, el coste de estos juicios es enorme. ¿Quién los paga? Vosotros pagáis, yo pago. Es a través de los impuestos. Y nosotros somos los que pagamos impuestos. A los gobiernos el dinero no les llueve del cielo. Por lo tanto, el coste de estos juicios puede ser de unos $30 millones que abona generalmente el gobierno. Y el número de casos se multiplicará exponencialmente si el TTIP se firma. No son solo los nuevos inversores los que van a poder demandar, sino todos los inversores que ya están ahí. Todos esos miles de inversores que han invertido $3 trillones en un lado o el otro van a tener derecho a demandar. Bien, hasta ahora se han cejado ya unos 320 y pico casos. Y de esos casos, el 37% fueron decididos en favor del Estado. Se decidió en favor del Estado en 37%. Pero nos queda un 63% en el que se zanjará en favor de la empresa o bien se habrán solucionado fuera del tribunal, porque el gobierno ya se hartó de pagar a los árbitros y decidieron juntos que llegarían a un acuerdo fuera de los tribunales. Pero no tenemos ni idea de cuánto se ha pagado en esos casos. Ni siquiera si cancelaron la ley que tenían previsto adoptar o no, porque ellos no tienen ninguna obligación de comunicar de que ha habido un juicio. Bien, el número de casos en cualquier caso va a aumentar mucho si se adopta este tratado. Y eso es un peligro real. ¿Por qué?
Bien, porque simplemente pasa por encima de nuestro sistema de tribunales. Nosotros tenemos tribunales democráticos. Hace 40 años, cuando empezaron a firmar este tipo de tratados bilaterales, uno podía decir, bueno, en algunos casos, algunos países tienen sistemas de tribunales muy corruptos, como Pakistán, muchos países africanos, hay mucha corrupción, y se podía pensar que era lógico tener un sistema privado para que la protección de la inversión fuese justa. Vale, pero no se puede decir eso de los tribunales de los Estados Unidos y Europa. En este caso se trata de una privatización de la justicia. Y no se puede decir que los tribunales españoles no vayan a tomar decisiones razonables en este tipo de casos, y tampoco se puede decir de lo mismo de los tribunales estadounidenses. O sea, es un ataque contra la democracia. Otro aspecto importante que creo que la gente tiene que saber es que las normativas establecidas para proteger a los ciudadanos, al medio ambiente, al trabajo, la sanidad, y para proteger en general y asegurarnos en general de que no se pueda poner en circulación en el mercado un producto viejo que no esté en bien, buen estado, es algo que se está atacando. Las corporaciones dicen que podrían ahorrarse miles de millones si no tuviesen que seguir estas normativas. Dicen que tienen que hacer tests duplicados por aquí y por allá. Y están llevando a cabo todo un razonamiento para deshacerse de las normativas. Pero no solo eso. Las compañías quieren estar presentes cuando se mencione por primera vez la normativa y quieren deshacerse de un montón de cosas que ya se han decidido. Bien, ¿cómo pueden las empresas tener una posición de poder tan fuerte? Bueno, pues porque han estado trabajando en esto durante 20 años. Las grandes empresas de Europa y de los Estados Unidos se reunieron por primera vez hace 20 años, en el 95, en una organización llamada el diálogo de negocio transatlántico, que fue sponsorizado por los Estados Unidos y también por la Unión Europea. Pero las que hablaban eran las empresas, unas 70 empresas entre las que se encontraban las más importantes del mundo. Se reunieron, y decidieron qué es lo que querían fijar en un tratado. Esto lo hicieron por grupos, digamos, de químicos, farmacéuticos, automovilísticos, la gente encargada del gas y petróleo, alimentación, etcétera. Y en grupos, juntos, decidieron qué es lo que querían. Por lo tanto, esto no es una cuestión de América contra Estados Unidos. No es una cuestión de el pueblo español o europeo contra los ciudadanos americanos tampoco. Es algo que es malo para todos los ciudadanos y para nuestros gobiernos. Y este es el gran drama, en mi opinión. Estas empresas han dejado su huella, han escrito lo que han querido durante 20 años, han dejado claro lo que quieren ante los gobiernos, y son ellas, estas empresas, quienes siguen adelante. Pero no son solo europeos, no son solo americanos o estadounidenses, son todos juntos. Y además, los abogados que trabajan para ellos están encantados. Dicen, vamos a tener un montonazo de trabajo con todas estas demandas que se van a multiplicar. Va a ser Navidades, todos los días van a llegar los Reyes Magos. Entonces, las empresas, por lo tanto, saben lo que quieren, se han reunido en este grupo del que les hablo, que ha ido evolucionando en los últimos 20 años, y ahora le han dado un nombre distinto. Ahora se llama el Consejo Económico Transatlántico. Y
es algo importante. Si leen lo que escriben, dicen que este consejo es un organismo político para supervisar y acelerar la cooperación entre gobiernos con el objetivo de avanzar en la integración económica entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Bien, esto es bastante increíble y lo han puesto en la web. Un organismo político. Pero esta gente nunca ha sido elegida por nadie en ninguna elecciones. Sin embargo, son sponsorizadas por los gobiernos de ambos lados. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de este Consejo Económico Transatlántico? ¿Lo han oído? ¿Han oído hablar de él alguna vez? Levanten la mano. Yo ni siquiera sabía que habían cambiado el nombre en 2007. Yo había oído del diálogo transatlántico, pero no del Consejo Económico Transatlántico. ¿Y alguno de ustedes ha votado para un organismo político que supervise y acelere las cooperaciones entre gobiernos? ¿Tienen ustedes el objetivo de tener una integración económica entre la Unión Europea y los Estados Unidos? Nunca hemos debatido sobre esto. Y también dicen que es de gran importancia empoderar al sector privado. O sea que, como ven, tienen toda la infraestructura establecida, tienen las conexiones con el gobierno, han estado trabajando en esto, tienen funcionarios, tienen lobbies. No nos necesitan, no necesitan a los ciudadanos y lo único que quieren es que los ciudadanos debatan sobre si su programa debería ser aprobado o no. Y por este motivo no sabemos casi nada al respecto. Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes algo. Antes de venir aquí esta tarde, ¿cuántos de ustedes no habían oído nada sobre esta asociación transatlántica de inversión y comercio? ¿Quién no había oído nada al respecto antes? Pues entonces son un público muy bien informado. Creo que no puedo ver bien las manos. Levanten la mano, ¿eh? Levanten la mano. No es cuestión de avergonzarse. A mí me sirve para saber cuánta gente en España ya está informada al respecto. Bueno, pues está muy bien. Esto significa que los grupos españoles como ATAC, pero también otras ONGs como los Amigos de la Tierra y demás, están haciendo su trabajo bien y están incluyendo este tema en sus agendas. O sea que estoy muy contenta de saber que conocían esto. ¿Qué más está mal con este tratado? Bueno, he hablado de los transgénicos. Los americanos dicen que no practicamos ciencia genuina en Europa. Su idea es que aunque a menos que puedas demostrar que algo es dañino, en este caso para el cuerpo humano, puedes ponerlo en circulación en el mercado. Y ellos dicen que nosotros no hemos demostrado que los transgénicos, los alimentos transgénicos, sean dañinos para el cuerpo humano. Ni siquiera mencionan el hecho de que si tenemos transgénicos y los aceptamos, significa que hay tres empresas que tienen el monopolio de todas las semillas de todos nuestros cultivos principales. Eso es otra cuestión a tener en cuenta. Lo que ellos dicen es que nosotros no llevamos a cabo, no practicamos ciencia verdadera y que tenemos que aceptar estos cultivos que no hemos demostrado que sean dañinos. Bueno, en los últimos 40 años, ambos lados han desarrollado bases de datos de productos químicos. En los Estados Unidos son 83.000 químicos, productos químicos. No sé cuántos en Europa, pero también son miles. Y todos esos productos químicos, de todos ellos, Europa ha prohibido 1.200 y ha dicho que no se pueden comercializar. Esos 1.200 no se pueden utilizar en los productos hechos en la Unión Europea ni comercializarlos. Durante ese mismo periodo, los Estados Unidos, de estos 83.000, han prohibido 5. Y eso es todo.
El resto pueden venderlos libremente en los Estados Unidos. Y ellos dicen que nosotros no hemos demostrado que esos productos químicos sean dañinos. Eso incluye los disruptores endocrinos que desempeñan un papel importante en las hormonas y que se sabe que producen cáncer de mama. Simplemente por darles un par de datos. Pero las grandes empresas de los Estados Unidos, las corporaciones, no quieren indicaciones geográficas, entre comillas, así las llaman. Es decir, puedes hacer champán o puedes hacer vino de Rioja, vino tinto, en California. Y lo puedes llamar Rioja. Si no tienes un indicador geográfico y no tienes esa protección, puedes hacer champán en cualquier sitio. Los estadounidenses dicen que es un término genérico hoy en día, que el champán es una palabra totalmente generalizada, que no significa que tenga que ser producida en la región de Champagne, en Francia. Y hay más de 3.000 indicadores de este tipo. Por ejemplo, para el jamón serrano. Hay indicadores, está para el buey Charolais en Francia, luego para los quesos también. Hay 3.200 indicadores y los Estados Unidos se han deshecho de todos ellos. Dicen que no son útiles, que no quieren etiquetas en los alimentos sin que pongan los porcentajes de transgénicos ni de otras cosas tampoco. Les daré un par de datos sobre los alimentos. Las hormonas y los antibióticos en el vacuno, en el buey, están autorizados en Estados Unidos, pero prohibidos en Europa. La trazabilidad de la carne, es decir, saber de dónde procede la carne que comes, es algo imposible en Estados Unidos y es obligatoria en Europa. La proporción de transgénicos en la alimentación de los animales permitida es de un 80% en Estados Unidos y de un 5% en Europa. Y luego las harinas animales, que se hace moliendo huesos de animales y que se da como alimento a los animales, y sabemos que dio lugar a las vacas locas, es algo que está autorizado en los Estados Unidos y que está prohibido en Europa. Son solamente unos ejemplos. También tenemos que preocuparnos de los sindicatos. Te pueden demandar si subes los salarios mínimos, lo hemos visto, entonces cualquier cosa puede ocurrir. Sabemos que va a haber ataques contra los estándares laborables, seguro. Los Estados Unidos no han firmado, no, solamente han firmado 2 de 8 convenciones internacionales respecto al trabajo, sobre el trabajo infantil, etcétera. Los Estados Unidos no firman estas cosas, sin embargo, todos los países europeos y otros países civilizados han firmado estos tratados laborales internacionales. Pero los Estados Unidos se intentan deshacer de todo tipo de protecciones para los trabajadores. Alegan que son protecciones caras y que son innecesarias y que no hay razón alguna para que los inversores estadounidenses en Europa tengan que aplicar estas leyes tontas. También tenemos que preocuparnos por las pequeñas y medianas empresas, las pymes, porque estas empresas tendrán acceso, bueno, aunque Europa dice que tendrán acceso a los tribunales, yo creo que este tipo de tribunales van a ser demasiado caros para ellas. Y además, por ejemplo, los austriacos que se han unido en su propia federación de pymes han hecho una declaración en contra de la TTIP y dicen, por ejemplo, que saben muy bien, puesto que generalmente son proveedores de empresas mucho mayores,
y como son sus proveedores, dependen de solo unos pocos clientes y se dicen que saben que estas grandes empresas podrían fácilmente dirigirse a los Estados Unidos e invertir en el sur, porque la mitad de los Estados Unidos no tienen leyes que favorezcan el trabajo. Es algo que se puede hacer a nivel estatal. Y las pequeñas y medianas empresas tienen miedo de que sus grandes clientes les dejarán y que se irán a los Estados Unidos porque no podrán seguir y que las grandes corporaciones encontrarán proveedores en los Estados Unidos y pagarán menos, porque además los salarios también son menores en los Estados Unidos. O sea que esta historia afecta a todos. Hay algo contra la agricultura y los granjeros. Hay algo que perjudica a los trabajadores. Hay algo que perjudica a las familias que están intentando alimentar correctamente a sus niños. Seas quien seas, te vas a ver atacado en un nivel u otro de tu estilo de vida, de tu calidad de vida. Y hay intereses ofensivos en estas negociaciones comerciales. A los estadounidenses les interesa mucho atacar nuestros sistemas sanitarios y educativos. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos sistemas sanitarios y educativos de bastante buen nivel. Y ellos quieren sacar tajada de esto. Otra historia más que quiero contarles, y luego ya les voy a pasar la palabra a ustedes, es que los eslovacos, después de haberse liberado de la influencia soviética y de la República Yugoslava, decidieron que iban a privatizar su sanidad, su sistema sanitario. O sea, el gobierno privatizó todo y fue un desastre. 10 años más tarde, todos querían volver a lo que tenían antes. Se deshicieron del gobierno, les echaron y querían volver a recuperar su sistema sanitario público. Y lo hicieron, pero inmediatamente dos empresas holandesas les demandaron, de acuerdo con un tratado, porque decidieron que estas empresas holandesas no proporcionarían más seguros médicos ni más servicios sanitarios. Lo cierto es que no sé cuál ha sido el resultado de estos juicios, pero es probable que las empresas holandesas acaben ganando. Ha habido muchos ataques contra los nuevos países del este de Europa. No obstante, ya tenemos una gran victoria. Tenemos una victoria en el sentido de que los pueblos de Europa se han unido, la gente de Europa se ha unido en este tema. Es una historia un poco larga. Empezó con un grupo de personas, entre las que me incluyo, que hemos intentado llevar a cabo iniciativas ciudadanas para que la gente pueda expresar lo que quiere a través de estas iniciativas. Y hemos hecho que la Comisión Europea tenga un debate al respecto. Hemos firmado los papeles, todos los documentos que había que firmar. Hemos hecho una solicitud a la Comisión Europea que ha sido redactada por abogados alemanes. La comisión rechazó la cuestión que queríamos plantear. Y dijimos, bueno, nos reunimos y dijimos, bueno, vamos a hacerlo nosotros mismos y tendremos una iniciativa ciudadana autoorganizada, pero lo haremos de acuerdo con las normas de la Unión Europea. Y esas normas son que necesitas tener 1 millón de votos, 1 millón de firmas, más bien, en un texto, y tienen que proceder de 7 países de la Unión Europea que hayan cubierto su cuota. La cuota es fijada por la Unión Europea y depende de la población. En Francia es 55.000, en España es 45.000 más o menos, en Alemania 70.000, pero tienes que cubrir ese número mínimo de firmas. Y tienes que hacerlo en 1 año. Después de 1 año,
si has conseguido estas firmas, bueno, lo nuestro no era oficial, o sea que la comisión no tiene que hacer nada al respecto, pero no solo conseguimos 1 millón de firmas en contra, sino que, bueno, además cubrimos el tratado canadiense con Europa, del cual no tengo tiempo de hablarles hoy, pero es otro aspecto. Y conseguimos 3.265.000 firmas procedentes de todos los países de Europa, del este y del oeste de Europa, salvo Estonia, Letonia, Lituania y Malta y Chipre. Todos los demás países cubrieron sus cuotas, España lo hizo, hasta Portugal en último minuto. Por lo tanto, es una victoria y esto significa que la gente cada vez está mejor informada. Lo que yo quiero preguntaros esta noche es si os consideráis, o más bien quiero pediros que os consideréis embajadores de esta causa y espero que así sea. Creo que hoy estéis ya un poquito mejor informados de lo que estabais antes de llegar aquí. Espero que hagáis preguntas y que estéis ahora en situación de poder explicar a otras personas qué significaría para ellos que nos impusieran este tratado. Porque no solo va a afectar a los bienes, no solo a los farmacéuticos, a los productos farmacéuticos, productos químicos, ni los alimentos, también a los servicios. Y se intentará desposeernos de todos nuestros servicios públicos para que las empresas puedan aprovecharse. No solo los americanos, también los europeos. Las empresas europeas quieren subirse a este tren que es tan lucrativo. Yo estoy aquí durante un día, pero vosotros os quedáis aquí. Entonces, vosotros sois las personas de esta comunidad que ahora sabéis algo. Vosotros tenéis esta información que quizás no supieseis hace un rato y ahora tenéis el testigo para seguir adelante, para hacer que esto sea público, que la gente lo conozca, porque no vamos a acabar en el primer asalto. Hay gente que creía que podríamos terminar muy rápido con esto. Esto no va a ocurrir probablemente en 2015, quizás tampoco en 2016. Ellos no van a conseguir adoptarlo en 2016, este tratado, perdón, pero siguen avanzando. Y si dejamos que sigan avanzando, porque hay gente que se dice, oh, les está llevando mucho tiempo, no lo van a conseguir, pero no, esta gente es muy tenaz, son como bulldogs. Si en el primer asalto no consiguieron lo que querían, no lo hicieron en el 99, entonces seguirán luchando por conseguir lo que ellos quieren. Si no lo hacen de una manera, intentarán hacerlo de otra, buscarán sus vías para hacerlo. O sea que tenemos que seguir al pie del cañón luchando hasta derrocarles. Y sin el público no podemos hacerlo, porque la Unión Europea, los gobiernos de la Unión Europea lo quieren. Siguen a estas grandes corporaciones, gobiernan en favor de estas grandes empresas. El gobierno americano actúa igual. Y solo los ciudadanos pueden luchar contra ellos. Quiero darles las gracias por vuestra atención. Os pasamos ahora la palabra y espero que os sintáis empoderados para hablar de este tema a otra gente e informarles. Muchas gracias. Bueno, orain dugu beti bezala. Tenemos, como siempre, un momento para hacer comentarios, para hacer preguntas. Eso sí, tener en cuenta que es muy importante que utilicéis el micrófono, porque si no, las intérpretes no van a poder escucharos y no van a poder traducir las preguntas a Susan. Lo único, por favor, tener en cuenta, intentar hablar con el micrófono, porque si no, las traductoras no le van a poder traducir a Susan. Can the interpreters say something so I can see if I can hear them? Do you want to say something? No, I want the interpreters to say something to me. Ah, okay. Yeah, yeah.
Buenas noches. Pertsona bat, ez dakit mikrofon hor beste badago atzean, sí. Baina gero zu. Hay una persona, no está escuchando, me parece. Yes. Sí. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Usa, por tu disposición. Una pregunta. Creo también que el tratado contempla una especie de comisión bilateral que, aunque ahora algunos temas entren por la baja, luego esa comisión tiene potestad para ir cambiándola y, lógicamente, pues favoreciendo los intereses de esas multinacionales que has dicho. Hang on, I got the wrong channel. Tengo el canal incorrecto, lo siento. Channel. What's the number of the channel? I think it's number 3. I touched that side. I was trying. Yeah, really. Yes, right. Okay. So there's. Oh no! Oh, God, this is terrible. I hear myself. This is awful. Ahora se oye a sí misma. El problema es que ahora solo se oye a sí misma. Igual se puede repetir la pregunta y traducimos otra vez, a ver. La persona que hacía la pregunta, por favor, ¿podría repetirla? Gracias. Perdone, que tenemos aquí problemas con el audio. La persona que ha preguntado puede volver a repetir, por favor, que no le hemos oído bien. Sí, buenas noches. Comentaba que creo que también el tratado contempla un comité de seguimiento que tiene una serie de potestades que podrían, que aunque ahora el tratado se escriba en unos términos flojos o débiles o no tan duros como parece, luego esa comisión tiene suficientes potestades para ir adaptándolos a las necesidades que exijan las transnacionales, ¿no? Yes, you're right. Y efectivamente, tiene usted razón. Así es. Es lo que se llama un acuerdo abierto o un acuerdo que dura para siempre. Lo que significa que una vez que has reunido a suficientes sujetos, ambos lados aportan papeles o informes e intentan unirlos, fusionarlos en uno. Aquellos aspectos en los que no están de acuerdo los ponen entre paréntesis. Y luego debaten aquello que está entre paréntesis. Y si deciden que, bueno, ya tenemos ahora suficientes cosas que hemos aclarado, nos hemos puesto de acuerdo en ellas, y entonces lo firmamos y ese va a ser nuestro acuerdo. Pero como digo que es un acuerdo eterno, un acuerdo siempre abierto, por así decirlo, lo que se dice en inglés un evergreen agreement, en un año o dos pueden decidir que otros paréntesis que tienen ahí se pueden deshacer de ellos y vuelven a adoptar o acordar y el acuerdo iba a tener el mismo poder, va a ser igual de vinculante que el que firmaron hace unos años. O sea, eso es muy, muy peligroso porque tú te puedes movilizar durante unos cuantos años, pero en el fondo nadie sabe que ellos han vuelto a reunir y tratar este tema. Son negociaciones que llevan a cabo en secreto. Nos basamos en ligas y sé que es un poco larga esta explicación, pero voy atando cabos. Después de las negociaciones de julio de este año, los estadounidenses estaban furiosos porque había fugas, pensaban, en el lado europeo. Y pensaban que ya había unas precauciones muy estrictas en su aplicación.
incluso los funcionarios gubernamentales, creo que incluso que ni siquiera los ministros pueden leer estos textos a menos que vayan a Bruselas o a la embajada de los Estados Unidos, a una sala securizada donde pueden leer el texto, pero ni pueden hacer anotaciones ni pueden fotocopiarlo. Es una locura. Nadie puede leerlo. Se supone que nadie puede leerlo. Entonces, no podemos saber lo que escriben en cada uno de esos párrafos. Es imposible y nadie nos va a informar de ello. O sea, que tiene usted toda la razón. También es una razón de peso para acabar con esto. Next question. ¿Pregunta? Gabón. Buenas noches. Por tanto, si un gobierno va en contra de una inversión de una empresa, por ejemplo, y si esa empresa denuncia a ese gobierno, también sucede lo contrario, es decir, si una empresa va en contra de una inversión de un gobierno, ¿qué es lo que sucede si es al revés? Es decir, ¿el gobierno entonces denuncia a la empresa? Es decir, por ejemplo, un gobierno puede tener muchas bibliotecas y, por ejemplo, imaginemos que abre una biblioteca, la llena de libros, hace una inversión en una biblioteca y de repente Amazon, aparece la empresa Amazon y destroza o va en contra de la inversión del gobierno. ¿El gobierno puede ir en contra de la empresa? ¿Puede demandar a la empresa en el caso contrario? I think the government would no, el gobierno, bueno, todos los gobiernos tienen una oficina de impresión y no creo que Amazon pudiese quejarse de esto. Bueno, yo no soy jurista, debo empezar por ahí. La pregunta es muy interesante, pero posiblemente Amazon podría insistir en que ellos también tienen derechos de distribución sobre las publicaciones gubernamentales. Esa es otra posibilidad. No me atrevo a decir sí o no, porque realmente es una cuestión legal y no me siento con la seguridad de decirle sí o no, pero desde luego la pregunta es muy interesante, el ejemplo que has puesto. Ellos no sé si podrían competir con las cuestiones que son públicas, salvo lo que algunos servicios como el Poder Judicial, el Ejército, la Policía, el Clero, los registros de nacimientos y de funciones, pero no sé con todo lo demás. Aurrean, bai. Thank you for the... Ante todo, quisiera darles las gracias por venir aquí y darnos esta visión general sobre el TTIP. He sabido desde hace un tiempo sobre el TTIP, pero usted nos ha explicado algunos de los ejemplos. Nos ha dicho que es un tratado de mínimos, por lo que he entendido. Y nos ha dado algunos ejemplos de mínimos que afectan sobre todo a la Unión Europea. ¿Habría algún ejemplo de algún cambio de leyes, algún cambio legislativo aquí dentro de la Unión Europea que implique algún cambio en los Estados Unidos? To sue the a French company or a Spanish company that had invested in the United States would be able to sue. Francesa o española que haya invertido en los Estados Unidos puede demandar al gobierno estadounidense. Podría hacerlo. Podrían que el gobierno estadounidense se retracte de tal y tal ley. Eso ocurre a menudo en el caso de los Estados Unidos en el NAFTA, que es el acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México. Y ha habido muchas demandas en contra del gobierno canadiense. Por ejemplo, creo que esto también podría ocurrir en contra del gobierno estadounidense, sí. El gobierno canadiense
pidió a las empresas que quitasen un aditivo de la gasolina que era un contaminante muy peligroso y cancerígeno. Hubo una empresa que producía este aditivo contaminante y demandaron a Canadá. La empresa era estadounidense. Demandaron a Canadá y ganaron. Y Canadá tuvo que rescindir la ley. Y por lo que sé, lo que sé, se sigue utilizando este aditivo en Canadá. O sea que sí, es perfectamente posible que, por ejemplo, EPA, que es la Agencia de Protección Medioambiental, podría aprobar una ley y podría ser bloqueada esta ley en un tribunal de arbitraje, por supuesto. Todo es posible. Pero los Estados Unidos normalmente son los que atacan con este tipo de demandas. Esa es la realidad. Usted ha dicho muy bien que el gobierno de Estados Unidos trabaja para las grandes empresas y la Comisión Europea hace lo mismo. Y también ha dicho que los únicos que podemos hacer algo somos los perjudicados y las perjudicadas, que somos nosotros. Y ha dicho que lo contemos a nuestros amigos y amigas. Con eso estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que esos gobiernos se pasan por el forro lo que voten 3,5 millones, aunque sea muy, muy bonito que hayamos votado en contra, pero es lo mismo exactamente. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasos legales quedan para que se salgan con la suya? Es decir, ¿qué falta de firmas secretas y de ratificaciones y de votaciones de plenos de parlamentos? Gracias. Bueno, tienen que firmar el tratado y luego tiene que ser ratificado. Y todavía no sabemos si tiene que ser ratificado solo por el Parlamento Europeo o si cada Estado tendrá la posibilidad de ratificarlo individualmente. Y no lo sabemos por la simple razón de que la Unión Europea, con el Tratado de Lisboa de 2007, una de las malas cosas que salieron de este Tratado de Lisboa fue que tenemos que la competencia de la Comisión decidió ser una competencia única en el ámbito del comercio. Antes, todos los países estaban presentes en estas negociaciones. En los tiempos de la Organización Mundial del Trabajo, todos estábamos ahí. Pero ahora no es así. Ahora Europa se encarga de negociar en nombre de todos. Y Europa emitió un mandato y todos los países firmaron ese mandato. Esto es algo interesante. Cada gobierno de la Unión Europea firmó un mandato dando mandato a los negociadores de la Comisión, que ahora son los mandatarios y ellos deciden. Es un mandato público. Esto se puede leer si quieren. La cuestión es, ¿quién redactó ese mandato? Yo escribí a la Comisión para preguntarles quién se encargó. Y dijeron, es un grupo de trabajo de alto nivel quien lo escribió. Y dije, bien, ¿quiénes serán los miembros de este grupo de trabajo? Y me respondieron de forma muy educada, diciéndome que no tenían una lista de las personas que trabajaron en ese grupo de trabajo de alto nivel. Con lo cual, no sabemos exactamente quién lo redactó, pero probablemente abogados y demás. Entonces, legalmente, tenemos que esperar hasta el momento de la ratificación y puede que solo sea el Parlamento Europeo quien lo firma. Si se decide que el tratado es solamente de comercio,
como es una competencia única de Europa y no hay competencias individuales de los Estados miembros al respecto, incluidas, creo que sería bastante fácil demostrar que los Estados miembros también tienen competencias, porque este tratado trata sobre todo, no solo comercio. Pero va a resultar difícil, porque obviamente la Comisión no quiere darnos la oportunidad de ratificar, porque esto significaría que habría campañas por todas partes y podrían perder fácilmente. Así es que sin duda no quieren que esto ocurra, pero esto queda por ver aún. Legalmente lo que podemos hacer ahora es muy poco. Simplemente podemos seguir presionando, porque ellos sienten esa presión, ¿eh? No creáis que esto no tiene ningún efecto, porque sí que lo tiene. Por ejemplo, la comisaria de comercio, Cecilia Malmström, que es sueca, se vio tan presionada en el ISDS, en el sistema privado de tribunales, que creó algo nuevo, que viene a ser lo mismo en el fondo, ¿eh? No cambia nada en la base, pero se llama el sistema de tribunales de inversión. Quedaría el derecho de apelación, pero seguiría siendo un tribunal privado, seguirían siendo jueces pagados por honorarios, etcétera, etcétera. En fin, habría una lista de jueces, pero al final todos van a ser elegidos por la comisión, con lo cual todo vuelve a ser lo mismo, ¿eh? Es un instrumento totalmente sesgado. Pero en cuanto se publicó esto, los americanos dijeron no queremos esto, y ahora lo están debatiendo, y los estadounidenses dicen que al parecer quizás acepten que haya una posibilidad de recurso. Es decir, que si el Estado pierde en la primera vez, pueden apelar y intentarlo de nuevo. Pero, por supuesto, pagando una vez más estas cantidades tremendas de dinero. La legalidad de todo ello se va generando a medida que avanzan, porque sienten la presión y, por supuesto, les asusta lo que vamos revelando. Ellos creían que lo podían mantener en secreto y que podía ser como una carta certificada, pero están empezando a sentir la presión. Y el ministro de Comercio francés afirmó que no vamos a firmar esto necesariamente. Y él no diría esto, a menos que el gobierno lo hubiese autorizado a decirlo. Es algo que se publicó en un periódico. Dijo que los estadounidenses no están haciendo propuestas serias y que por esa razón no firmarían, no por la presión pública, pero claro, es que esto no lo dirían en ningún caso. Lo cierto es que sí sienten y saben que en Francia cualquier cabeza pensante, aparte de las grandes corporaciones y las élites del país, están contra ello. Hello, just one question. Sí, solo una pregunta relacionada con lo que se ha dicho antes. El poder del Parlamento Europeo, si tienen que ratificar este tratado, teniendo en cuenta la importancia de este tratado y sus posibles consecuencias, ¿los partidos políticos incluyen este tratado en sus programas y lo hacen públicos? ¿Se hace pública cuál es su posición ante este tratado? The EPP. Hasta ahora, esta es la tecnología que se vuelve contra nosotros. El Partido de los Pueblos de la Unión Europea, el EPP, está a favor. Los socialistas están intentando jugar con ambas posiciones. Sigmar Gabriel, de los asociadores de los socialistas alemanes, uno de los grupos más importantes en el Parlamento Europeo, están intentando poner condiciones, decir sí, si se hace así. Algunas de las propuestas les parecen correctas y en general lo han aprobado, pero no es
están en una buena posición para hacerlo en Alemania, porque sus votantes se están mostrando cada vez más en contra de este tratado. Incluso las pequeñas empresas no tienen la misma fuerza que la Federación Austriaca, que ha dicho claramente que no la quieren, pero la Federación Alemana también está muy preocupada con todo esto. O sea que los socialistas están ahora en la cuerda floja. Todo está entre los verdes, la Izquierda Unida, la facción de los verdes suecos, ese tipo de grupos que se muestran en contra. Y la extrema derecha también está en contra. Y los centroliberales, no lo sé, no han hecho mucho ruido al respecto, pero hay que hablar con los parlamentarios, por supuesto, para saber qué piensan. Entiendo que su conferencia fundamentalmente lo que trata es de empoderarnos informativamente a la ciudadanía europea, a la ciudadanía global, para que defendamos nuestros derechos. Secretos, mentiras, ocultación de datos, datos de fuste, y esto ocurre en la era de la información. Hemos tenido que buscar la información, hemos tenido que leer su informe Lugano hace unos años, hemos tenido que leer a Eduardo Galeano, hemos tenido que leer a Chomsky. Difícilmente a veces encontramos en los medios, en nuestros medios de comunicación. Usted ha preguntado qué papel están jugando en el TTIP aquí en Euskadi o en el Estado español. Sabe perfectamente que el New York Times ha publicado recientemente que los medios españoles están en su mayoría en manos de la banca y de los políticos que están en el poder. Ha dicho, cuanto más se sabe, más querremos saber, lo ha dicho aquí. Pero es que cuanto menos nos dejan saber, igualmente, más queremos saber. Wikileaks, hay que buscar la información en muchos campos. En fin, entiendo que estamos en una era en la que la ciudadanía está bastante narcotizada por los grandes medios de comunicación. Mi pregunta, después de hacer esta reflexión, de alguna manera ya lo ha apuntado, pero ¿cómo se puede parar todo esto? Y no solo me refiero al tratado, que sí, sino a ese modelo impuesto desde las élites todopoderosas que va más allá del TTIP, que creo que es un síntoma también de todo esto, porque entiendo que se puede parar, ¿no, señorita George? Señora George. Bueno, esta es una pregunta de peso y no tengo una respuesta. Por desgracia, el sistema neoliberal que se ha ido estableciendo durante 40 o 50 años está luchando un poquito más ahora, pero sigue ahí y sigue influyendo los gobiernos. Conocemos las prácticas de austeridad y ya sabemos que no van a funcionar. Hasta el FMI dice que la austeridad no funciona. Sabemos que todo el sistema que favorece a las élites nunca va a mejorar las condiciones, la situación de la gente trabajadora normal. Recientemente he publicado algo que ha sido publicado en España, el libro llamado Los usurpadores. Caria lo ha publicado, que es mi editorial habitual aquí, y es sobre las corporaciones transnacionales y los lobbies. Hay un capítulo largo sobre el TTIP, pero eso es solamente un aspecto. Tiene usted toda la razón. Las corporaciones transnacionales son importantes en este esquema en el que se da el poder a las élites, los bancos y las grandes empresas. Pero no son los únicos. El conocimiento, sí, estoy de acuerdo. La información y el conocimiento también pueden ser un arma y por esa razón he dedicado parte de mi vida en viajar informando a la gente. Porque hace muchos años, cuando yo empecé en todo esto, bastaba con decir
bueno, Estados Unidos fuera de Vietnam. Con eso la gente te entendía y no necesitabas hablar durante media hora o 40 minutos. La gente ya sabía con esa frase de qué hablabas. Podían no estar de acuerdo, pero sabían de qué hablabas. Y luego cuando decíamos stop al apartheid, basta el apartheid, la gente nos entendía. Y ahora ya no es así, necesitas más conocimientos. Si no tienes conocimientos, no puedes seguir el tema. Y la complicación de la política es lo que hace que mucha gente se desanime. Por eso yo intento ser lo más simple y clara posible. Este libro, que en español se titula Los usurpadores, publicado por Icaria, ayudará por lo menos en un aspecto, que es el de las transnacionales y el TTIP. Aparte de esto, os podéis unir a una organización. Es muy difícil hacer las cosas solo. Algunas cosas podemos hacerlas, por ejemplo, reducir el uso de energía. Hay ciertas cosas que podemos hacer por nosotros mismos. Y hay momentos en la vida en los que no te puedes unir a una organización porque no tienes tiempo, tienes niños pequeños, en fin, todos sabemos. Ahora vivimos durante más años y siempre va a haber algún momento en el que podáis uniros a una organización. Muchas organizaciones están presentes aquí y muchos de vosotros todos habéis venido a pasar una tarde aquí aprendiendo más. Ya es algo y eso es muy alentador. Vosotros me estáis animando a mí, porque se ve claramente que queréis hacer algo. O sea, uniros de la forma que podáis, ya sea en cuestiones climáticas. Ahora en Francia tenemos problemas porque no se nos permite hacer las manifestaciones que queríamos hacer durante la cumbre del clima. Y la gente ahora tiene que caminar en otros lugares, en el barrio 29, que está fuera del centro de París. Bueno, encontraremos otras formas de manifestarnos. Las estamos buscando y las encontraremos. Pero estas manifestaciones, estas caminatas que teníamos previstas, ya no se pueden hacer en el centro de la ciudad. Por lo tanto, el conocimiento es un arma y se empieza por ahí. Vosotros estáis aquí. Y eso me anima, porque se empieza por el conocimiento y ahora ya tenéis un arma. No es el único arma existente, pero es una de ellas. Bueno, en primer lugar, muy agradecido por su explicación. Se me ocurre preguntar una cosa que no me ha quedado suficientemente clara. Hasta ahora hemos hablado de las repercusiones que se podrán producir en los campos comerciales y en los servicios. ¿Qué intuye usted que puede pasar en el tema financiero? Si se va a liberalizar o neoliberalizar mucho más el tema del campo financiero, ¿qué es lo que intuye usted que puede pasar en este sentido? Gracias. Muchas gracias por esta pregunta. Esta es una de las pocas áreas en las que los estadounidenses tienen mejores normativas que nosotros. Los bancos europeos se niegan a ser regularizados. Y en Europa se tiende a plegarse a la voluntad de los bancos y los estadounidenses en ese sentido están mejor que nosotros. Este es un ámbito en el que deberíamos asegurarnos de que se aplicaran nuevas normativas. Pero no quiero que las normativas de los bancos pasen por el TTIP. No tiene que pasar por ahí. Pero sí es verdad que hace falta más normativas para los bancos, igual que para cualquier otro inversor. Galdera gehiago. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Sí. Aquí delante. Aparte de las
¿Cree usted que quedará a los países del sur en ese sentido? Y segunda pregunta, ¿sí cree que la presencia de China como últimamente una de las potencias mundiales económicas mundiales, cree que podría presionar de alguna manera para que ese tratado, porque de algún modo no le beneficia, que las grandes inversiones de China aquí en Europa puedan influir para que no se lleve a cabo ese tratado? Good question. Una pregunta muy buena. Veo que aquí las cosas han mucho.
pero sí, habrá alguna norma al respecto. Por ejemplo, salirse del acuerdo energético. Es el, precisamente el acuerdo según el cual los suecos están, la empresa sueca está demandando a Alemania. Y creo que quieren salirse de este acuerdo, pero tienen que mantenerse ahí durante 7 años más o algo así. O sea, cuando firmas, estás firmando prácticamente de por vida, por así decirlo. No te puedes salir tan fácilmente. Pero a veces la gente dice, bueno, ya, pero ¿y si no quiero pagar? ¿Y si el tribunal privado toma una decisión contra mí y yo no quiero pagar? Como gobierno, yo no quiero pagar a esta empresa que me ha demandado. Bien, lo que sucede en ese caso es que cualquier Estado que forma parte de este tratado puede impedir tus exportaciones, puede simplemente no pagarte por tus exportaciones. Hay sanciones que se van aplicando en estos casos. Esto no es un buffet libre. Así pues, si Ecuador dice no vamos a pagar, creo que las bananas de Ecuador no van a entrar tan fácilmente en los Estados Unidos. Habrá embargos, por hablar claramente. O sea que no es ninguna broma. Look, if there are not any dire and pressing questions. Ninguna pregunta urgente. Quisiera pedirles comprensión porque me estoy quedando sin pilas para hablar. Y a ver, si hay preguntas realmente urgentes y muy importantes, levanten la mano y quizás podemos hacer una o dos más, pero... So, you got my point. Thank you very much. Muchas gracias.